Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know when it is over, over. All that I know is we'll get older, older. So let us dance this night away. It's getting thicker. But get away from the drinks and chatter. Haven't said a word, but it doesn't matter. Feel the air getting thinner. Standing in a blurry dream. No one else can see us. Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning. ¿Cómo están, aventureros? Bienvenidos a una nueva aventura en el Hotel Xcaret México. Acompáñenme mientras les doy la guía completa para vivir de esta experiencia al máximo. No olviden de suscribirse y darle like a este video para más contenido de viajes. Tus vacaciones comienzan desde que llegas al aeropuerto, ya que tienes incluido este servicio de transporte del aeropuerto al hotel. No one else can see us. So let us dance this night away. Al hacer el check-in, te entregarán una pulsera que sirve como la llave de tu cuarto y la entrada a los parques. Ya estamos en nuestra habitación y les voy a dar un pequeño tour de las amenidades que tiene. Está la cama, el sofá cama. Nuestro cuarto da a una pequeña alberca afuera de nuestra habitación. Aquí tenemos el minibar que se los pueden rellenar las veces que quieran con agua, refrescos, cervezas. En el cuarto también nos dejan varios dulces típicos mexicanos como amaranto, cacahuates, gomitas, mazapanes, papas, entre otros. Aquí está el baño. Si quieres que te vean o no. Dentro de la habitación tienen varias amenidades como cepillos de dientes, peine para el pelo, gorra de ducha, crema dental, crema para afeitar y un rastrillo y kit de tocador. El Hotel Xcaret México, además de ser mundialmente reconocido, tiene un concepto que lo caracteriza de los demás hoteles, que es el All Fun Inclusive. Esto se refiere que además de tener los alimentos y bebidas premiums incluidos, también te incluye las entradas y actividades del grupo Xcaret, como Savage, Shelha, Xcaret, Explore, Explore Fuego, Xochimilco, Senses y Cenotes. El Mercado de la Merced es el restaurante inspirado en los típicos mercados mexicanos. Podremos encontrar 10 diferentes estaciones que ofrecen platillos y antojitos tradicionales. Ofrece servicio de desayuno continental, comida y cena. Thank you.
Trajinera. Siendo uno de mis restaurantes favoritos del Hotel Xcaret México, se encuentra al lado de la alberca principal y está especializado en pescados y mariscos, y también tiene platillos de la región de Yucatán. Lo que me gusta de este restaurante es de que tiene una estación para que tú puedas armar tu propio ceviche o aguachile. Las Cuevas. Siendo uno de los restaurantes más populares del hotel, yo les recomendaría que lleguen temprano para que alcance el lugar. Este ofrece un servicio de buffet, de comida internacional y de espadas. Esta estación es la del ahumado, donde podremos encontrar diferentes carnes como lechón, costilla brasileña, cabrito, tomahawk, brisket, chorizo, pulpo a las brasas, picaña ahumada, vegetales, cordero y tuétanos. Esta es la estación de espadas, que a lo largo de tu cena te van a llevar a tu mesa diferentes tipos de carnes y proteínas. También tienen su estación de risotto, que lo puedes pedir de langosta, de champiñones o de vegetales. Xingao es el restaurante que combina la gastronomía asiática con los sabores y técnicas de la gastronomía japonesa. Ofrece servicio a la carta o teppanyaki. Para este restaurante vas a necesitar una reservación previa a tu viaje. La Cantina Los Faroles. Aquí podrás degustar de mezcales, cócteles, antojitos mexicanos de la mano de la gastronomía oaxaqueña. A lo largo de la noche podrás ver distintos shows y música en vivo. Yo no me atrevo a bailar arriba de esa tarima. Yo no me atrevo a bailar arriba de esa tarima. Con esas bailadoras que vuelan con cada rima. Con esas bailadoras que vuelan con cada rima.
El Teatro del Río es una experiencia donde podrás degustar un menú de 5 tiempos con maridaje mientras ves uno de los espectáculos del baile y el folclore de México, España y el Caribe. Para este restaurante vas a necesitar una reservación previa a tu viaje. Podrás encontrar distintos puestos ambulantes de comida como de hamburguesas, hot dogs, helados, tacos y tortas de cochinita pibil, entre otros. Dentro del hotel hay diferentes tipos de actividades, como paddleboard y kayak en un canal, nado en río, snorkel y también hay diferentes tipos de albercas para pasarla bien con tu familia. Our bodies move to the groove and the light that flickers. We get lost in the crowd, it's getting thicker. Get away from the drinks and chatter. Haven't said a word, but it doesn't matter. Feel the air getting thinner. Standing in a blurry dream. No one else can see us. Live your life within the moment, moment. And don't go wait until the morning, morning. You never know. Savage es el parque de Xcaret para los aventureros que buscan actividades de pura adrenalina, ubicado a 5 minutos del aeropuerto de Cancún. Hay dos tipos de entradas en este parque, el básico que incluye 4 actividades más el buffet y el todo incluido que son todas las actividades ilimitadas más el buffet. Este lo tienen los huéspedes del Hotel Xcaret. Libélula, súbete a un jet acuático donde cruzarás por los estrechos canales del parque a toda velocidad. Yo le recomendaría que esta fuera su primera actividad ya que es la que más se llena.
do this every day. We do this love for life. You got a smile that makes the sun rise. You make it shine. But I can see that you don't realize, and that's what made me fall in love. Barracuda, una atracción que definitivamente no te puedes perder. Súbete con tu familia a una balsa mientras atraviesas varios obstáculos en los ríos rápidos. Tus habilidades en el volante en un Monster Truck, en un circuito de 15 obstáculos.
Halcón, extiende tus brazos y siente lo que es volar a lo largo de la tirolesa horizontal más larga de Cancún. Monos, es un circuito de cuerdas con 4 niveles de dificultad de 24 obstáculos cada uno, empezando en el primero a 8 metros, subiendo hasta 36 metros de altura. El primero, Spider Monkey, Monkey, Orangután y Gorila, el más alto. La Splash Zone es la zona para los niños de 5 a 11 años con toboganes, cubetas gigantes y un chapoteadero. Explore es un parque de aventuras en Playa del Carmen de Grupo Xcaret, donde te esperan diferentes actividades a través de ríos subterráneos, cuevas y la selva. Tirolesas, vive una de las experiencias más emocionantes del parque mientras te deslizas por las tirolesas más largas y altas de Cancún y la Riviera Maya. Hay dos circuitos en el cual atravesarás cascadas y cuevas.
won't let it hold me down. Amacuatizaje. Combina la comodidad de una hamaca con la emoción de una tirolesa. Anfibios. Conduce un vehículo por dos circuitos que te llevarán por cavernas y puentes colgantes. Balsas. Esta actividad mostrará tu habilidad para remar con las manos, mientras podrás admirar las cuevas prehistóricas llenas de estalactitas y estalagmitas. Nada en río de estalactitas. En Yucatán y la Riviera Maya se encuentran los ríos subterráneos más largos del mundo, y en Explore podrás hacer un recorrido para ver estas formaciones rocosas que llevan miles de años haciéndose. We'll be right back.
Restaurante Troglodita. Es el restaurante buffet del parque donde podrás encontrar gran variedad de platillos como ensaladas, carnes frías, ceviches, hamburguesas, aguas frescas para recuperar fuerzas para seguir con tu aventura. Chichen Itza, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO desde 1988 y es parte de las 7 maravillas del mundo desde el 2007. Sobresalió como centro cultural y político de la vieja civilización maya. En su época de mayor esplendor, fue la ciudad más poderosa de la península de Yucatán. El juego de pelota era un ritual practicado entre las sociedades mesoamericanas de nombre Poctapoc. Esta es la cancha más grande de Mesoamérica de 120 por 30 metros. Está formada por dos elevados muros en el cual en el centro se encuentran dos anillos de piedra, conocidos como los marcadores del juego. Castillo de Kukulcán. Este templo es el edificio principal de la ciudad de Chichen Itza. Su estructura manifiesta los conocimientos de los mayas sobre matemáticas, astronomía, geometría y acústica. Al pie de la escalinata hay dos cabezas de serpiente que hacen referencia a Kukulcán, la serpiente emplumada. Año tras año, durante el equinoccio de primavera, que ocurre cada 21 de marzo y también en otoño, el 22 de septiembre, la comunidad se reúne delante de la explanada de la pirámide para contemplar el descenso de la serpiente. Durante unas horas determinadas, los efectos de la luz producen la forma ondulada del cuerpo de una serpiente, que parece descender desde lo alto. Este impresionante templo, que está rodeado de un gran grupo de columnas, es donde se encuentra el Chacmol, una escultura que se utilizaba para los sacrificios humanos. Thank you.
En la segunda parada de nuestro recorrido, visitamos el cenote Sukan, llamado así por la leyenda de la poderosa y gigante serpiente que cuida los cenotes y las grutas mayas. Después, visitamos una pequeña comunidad maya donde nos mostraron el proceso para hacer tortillas junto con una salsa de habanero típica de Yucatán. La última parada de nuestro recorrido es en la hermosa ciudad de Valladolid, donde fuimos a un restaurante con comida tipo buffet que cuenta con las especialidades de Yucatán y bebidas ilimitadas en el restaurante que se llama La Casona de Valladolid. Bueno, aventureros, espero que les haya gustado el video. No olviden de suscribirse y darle like a este video para más contenido de viajes. Síganme en mis redes sociales y déjenme en los comentarios todas las dudas que tengan. Nos vemos en la próxima aventura.